Buenos días, muchísimas gracias eh, Ana por esa presentación eh, estupenda. Eh, muchísimas gracias Luis eh, Pachi por organizar este jaleo y hacerlo también. Eh, muchísimas gracias. El... Vamos a ver, eh, una de las razones por las que eh, hemos decidido, Renata y yo, que hable solo uno, es porque estas, las charlas de parejas suelen ser horribles. eh, y estamos hartos. Entonces, Renata estaba eh, viajando por Hong Kong, tenía menos tiempo y la he preparado yo. Pero Renata, por favor, levántate. Que... Ahí está. Bien. El, eh, bueno, yo quería empezar eh, hablando de las dos cosas, que los dos enunciados, cambio climático, estética de la energía, eh, porque en principio son como Eh, difíciles de 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 lidiar, ¿no? Yo y me gustaría insistir en cambio, ya se ha dicho varias veces y es, y es lo interesante del del título de Marras es el doble sentido como eh eh de tanto como encrucijada, yo diría eh, eh creo que parafraseando literalmente el textito Eh, como encrucijada económica y ética en la que nos encontramos, y por otra parte, el sentido como, eh, de cómo afecta el conocimiento sobre, ter el conocimiento sobre termodinámica a, los, eh, a la forma de entender eh, las técnicas de proyecto y, y la estética. Eh, eh, Espera un momento, que tengo que poner el cronómetro porque si no, no, no quiero. Así. Eh, eh, a la estética de la arquitectura. A la vez, cambio de clima es un. Supone también un traslado, aparte de, esta doble, de este doble significado, supone también un traslado eh, eh, o el anuncio de un cierto traslado de la centralidad en la cultura arquitectónica. ¿no? Eh, y no solo eso, también en los movimientos digamos, demográficos y culturales generales desde, digamos, la franja fría, que siempre ha sido dominante, por lo menos así la hemos conocido desde niños, a la franja más tropical o más, eh, digamos, el cinturón central del mundo en el que no solo hay el mayor movimiento demográfico y donde se acumulan todas las metrópolis contemporáneas, sino también donde tenemos, seguramente, los problemas más acuciantes. Y yo diría que gran parte de los arquitectos que están innovando y están trayendo cosas nuevas a, a nuestra disciplina, como las propias bienales de Venecia están... Señalando, por cierto, Iñaki Carnicero, Carlos Quintán, enhorabuena, enhorabuena Pachi también por organizar eso. Es maravilloso que tengamos el León de Oro en España, pero también Mérito Solano, Uruguay, etcétera, etcétera. Todo esto, aravena en sí mismo, marcan un, una cierta traslación de, de, de la centralidad que no siempre se asume con sencillez o con naturalidad desde otros puntos del globo. Eh, por otra parte, eh, me gustaría decir que hoy es. Eh, 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 para mí, eh, un día especial en el sentido de que es prácticamente el último día, el último acto público que yo hago como chair de Harvard tras cuatro años y medio viviendo en Estados Unidos, con lo cual, y hacerlo en español también me encanta, por cierto, y con, con lo cual eh, me, me quería eh, eh, ser yo precisamente el que, el que hablara con vosotros y hablara un poco también de cómo, hasta qué punto, este tema del cambio climático y esta idea de termodinámica que, con la que he estado machacando el cerebro de muchos alumnos durante muchos años, eh, ha sido una clave también para eh, tener un impacto relativo. Como siempre en estas universidades, pero un impacto en, en la forma de entender la arquitectura y de enseñar las técnicas proyectuales. Hay una, uh, una serie de libros que, que recogen el legado que ya inició Luis Fernández Galeano hace tiempo con, con, con su libro casi, casi seminal sobre energía y termodinámica que se han producido en Harvard y en Madrid en la ETSAM y una serie de tesis doctorales que son, yo creo, que la mejor garantía de que eh, estos temas que estamos tratando hoy tienen un, un, una acogida eh, intelectual, pero también una acogida en la generación más joven eh, infinitamente superior a las eh, pedagogías que están basadas en la pura especulación eh, formal y, y, más o menos, eh, vamos a decir, paramétrica, ¿no? que en alguna medida hizo de un instrumento, un instrumento utilísimo, por cierto, que prácticamente la única razón de ser de la arquitectura. Eh, pero eh, ahora toca hablar, eh, centrándose en qué impacto tiene esta cultura técnica. En, en los aspectos estéticos. Ese es, ese es el, el, el tema que nos han eh, eh, mandado hacer hoy. Y, eh, y yo diría que eh, mejor se formaría, eh, formularía diciendo eh, que eh, lo que debiéramos hablar hoy, o lo que entiendo que es el tema central, eh, es eh, eh, qué, qué impacto tiene esta cultura técnica en las éticas y en las estéticas actuales, no, eh, no solo en, en la estética. Ana, en la presentación, ha hablado del interés que, eh, que mantenemos en los aspectos sociales, técnicos y culturales. Y yo creo que no somos en absoluto originales en eso. Creo que somos todo el colectivo el que está eh, en estos momentos eh, centrándose en esta especie de, de deslizamiento desde los aspectos puramente formalistas hacia, hacia una implicación mayor y más profunda eh, entre, de los aspectos sociales, los técnicos y los culturales. Por otra parte, la. la eh, <coughs> la, todos estos aspectos eh, de clima, eh, de termodinámica, eh, sostenibilidad, si queréis, con todos estos nombres que se han venido manejando, no tendrían la menor relevancia se si no implicasen una nueva noción de belleza. Esta es Una, una idea muy simple que, que hemos manejado desde hace tiempo. Eh, no, no somos exclusivamente técnicos, solo nos interesan en la medida en la que nos estén eh, a, a, abriendo las puertas para experimentar, explorar y, eh, y disfrutar, vamos a decirlo así, porque es la verdad, disfrutar de la posibilidad de, de, de tantear nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos materiales, nuevas expresiones en la ciudad y en los edificios. Eh, por lo tanto, eh eh para nosotros no solo está en ese disfrutar de los resultados, sino de los procesos. Creemos que eh, realmente si hay un cambio estético también un, un cambio de procedimientos, de escalas, de materiales, de metodologías, porque eso ha sido siempre así, no, porque tengamos una especie de eh, inspiración divina, sino siempre los cambios siempre se han producido a múltiples escalas y desde lo que llamaríamos la cultura del proyecto, o sea, el proyecto del proyecto, que es una idea que siempre hemos tratado, ¿no? O sea, cómo eh, pensamos eh, se hacen los proyectos, o sea, cómo cada proyecto construye su propio proyecto ¿no? eh, metodológico. El, en este sentido, y ya para ir eh, aterrizando, yo diría que la, la primera, eh, el, el primer punto que querría insistir es en que eh, eh, la, eh, la termodinámica eh, no, no es una definición mía, es de Kiel Moe, profesor también allí en Harvard, es el arte de juntar las cosas. Es muy sencilla. pero ya hasta bruta, ¿no? Es el arte de juntar las cosas. Pero mejor dicho, de entender cómo están juntas las cosas y utilizar esos mecanismos que las atan para proyectar. Es decir, no es que las juntes tú, están juntas. Todo, todo en este, en este mundo eh, forma un sistema orgánico. ¿no? Y desde el punto de vista termodinámico, metabólico, no hay, o ecológico, si queréis, no hay otra forma de ver la realidad. Cambiar esas lentes y verlas así y, y aprender que eso también forma parte de nuestra sistemática es seguramente una, un principio básico para, para cambiar un poco de chip y adaptar un poco nuestras inercias a, a, a condiciones. Eh, relativamente distintas. Y, y en alguna medida yo diría que eh, casi, casi que traigo eh, eh, una sola idea, porque la verdad es que si consigues ya poner una idea en la cabeza de la gente a través de una charla ya es, ya, ya es muchísimo. ¿no? pero tengo una idea que, que, es, que la hemos discutido Renata y yo mucho tiempo, que es como. Qué es lo que diferencia esta, esta forma de entender la estética o la belleza en, desde el punto de vista, digamos, de una aplicación de principios termodinámicos generales al diseño frente a la forma en la que estábamos operando como colectivo, digamos, en este sistema que se ha definido como el del Star System y todas estas historias. ¿no? Y, y, y pienso que esto se puede definir como un cambio. Eh, haciendo una analogía con, con un arte que, que nos puede permitir hablar de estética directamente, con la pintura, es un cambio de género. Eh, en, eh, y aquí, eh, aquí te digo, sí, no sé si se ve, sí. Eh, eh, un cambio de género, eh, digamos, eh, plástico. ¿no? O sea, si, si en alguna medida eh, eh, se puede definir esta situación, yo, voy a leerlo literalmente: no, si hay una forma nítida de explicar en qué, en qué sí ha cambiado la forma de entender y enseñar la arquitectura en estas dos últimas décadas, esta es utilizando una analogía pictórica. Todo el periodo dedicado a lo que se denominó eh, eh, giro icónico eh, no es otra cosa que la eclosión del eh, autorretrato eh, como única respuesta arquitectónica a la propia irrelevancia. Un patético narcisismo autista colaboró en reducir el papel de los arquitectos a meros decoradores de exteriores, por reemular la, la, la figura del decorador de interior que es muy respetable, por cierto. Trasladar el foco Al género de las naturalezas muertas o still life eh, eh, es reconocer, eh, como sabéis, bueno, además en España hay una bellísima tradición de naturalezas muertas, ¿no? pero eh, trasladar el foco al género de las naturalezas muertas es reconocer la necesidad de respuestas complejas eh, eh, mejor que dedicarse a esconder la cabeza o mm, mirarse al espejo. Eh, las naturalezas muertas son auténticas cosmogonías que se construyen desde una doble eh, tensión: ¿no? entre, una tensión entre los objetos y el espacio que se está en, en medio, es decir, ambos actú, activan el, el espacio, el aire, si queréis, activa los objetos, los objetos activan el aire eh, plásticamente, eh, y, y entre el mundo orgánico y el inorgánico. Digamos, los platos, el alféizar, el fondo, la figura y también los elementos de la naturaleza, las frutas, las uvas, etcétera, todo este, todo este despliegue de materiales que conforman en sí mismos una forma de ver el mundo muy abstracta, muy, muy elaborada y muy sofisticada. Pero eh, una naturaleza muerta arquitectónica, trasladándonos un poco al mundo de la arquitectura, es la demostración de que las conversaciones creativas, y los diálogos interdisciplinares, arquitectura, diseño urbano, eh, paisaje, son una condición básica para dar respuestas capaces de enriquecer y expandir los límites de la experiencia cotidiana. Y cito con esta idea de expandir los límites de la experiencia a Juan Muñoz. Eh, Maravilloso artista desaparecido y buen amigo que hizo esa definición una vez que un periodista le preguntó a Bocajarro delante mío, eh, ¿y qué es para ti el arte? Y sin pensárselo ni un instante, dijo expandir los límites de la experiencia. Bueno, yo la he aplicado ya, pero me parece maravillosa como definición de nuestro trabajo también. Eh, y este es un poco lo que voy a intentar. Eh, enseñar a través de unos pocos proyectos que también están expandidos, eh, que, que hemos hecho, que están expandidos en el tiempo y en las geografías, ¿no? eh, pero que tienen una, una condición de naturaleza muerta que, que trasladado al, al lenguaje menos pictórico de la termodinámica, pues hablan de la condición de los programas híbridos, de los ciclos metabólicos y ecológicos, de las estructuras abiertas que se retroalimentan con feedbacks o con loops exteriores, en fin, con eh, el orden dentro del caos de Prigogine, vamos cogiendo prestados eh, otros lenguajes de otras disciplinas o, por ejemplo, el heliomorfismo creciente de la arquitectura, eh, que comienza a ser un, un tema interesante, digamos, colectivamente, o el tema del puro materialismo termodinámico, el hecho de que la materia y la forma determinan en gran medida eh, la performatividad o la, el funcionamiento de nuestros eh, objetos, ¿no? pero lo, lo iremos viendo poco a poco. Quiero eh, empezar con un proyecto que hicimos con Juan Herreros ya hace mucho tiempo, eh, que fue el primero de una escala mediana que nos permitió, eh, una escala que nos gusta mucho, en la que todavía la arquitectura es relevante y cómo sea la arquitectura es relevante y no pasa ya a esa otra escala de lo incontrolado. ¿no? Eh, que es una, una auténtica amalgama de cosas existentes, cosas nuevas, eh, muy nuevas, otras eh, muy negativas, otras positivas. Es, digamos, este, este lugar en Barcelona, el Fórum, eh, eh, se convirtió en un parque, os acordáis, en el 2004, que creo que fue entre el 2004 y el 2006, no me acuerdo ahora. Y eh, nuestra actuación fue. Eh, eh, bastante eh, compleja ahí, porque era el último rincón de la ciudad, el sitio donde nadie quería mirar, se llamaba Chernobyl. ¿no? Eh, solo Pedro Almodóvar quería mirar y, y grababa las eh, escenas más brutas de sus películas ahí. ¿no? El, eh, bueno, utilizando Copenhague, los climas bueno, lo conocemos todos en Barcelona y por lo tanto no me voy a entretener, pero siempre me gusta eh, como parte de nuestra metodología, nos gusta eh, ver eh, qué otros sitios son similares porque el clima determina enormemente no solo la forma de la arquitectura, sino la, la forma de socializar. O sea, si Sevilla tiene las cañas pequeñas y los patios frescos, eso es, es relevante absolutamente para cómo se socializa en Sevilla comparado con cómo se hace en Boston, ¿no? o sea, que, que hace un frío que pela, por cierto. Entonces, las casas se separan para captar más sol ¿no? y digamos, la distancia social es mayor. ¿no? El, eh, este es un proyecto colás, eh, si podemos llamarlo Naturaleza Muerta, pero eh, desde el primer momento nuestra idea era cómo hacer un fondo de escena a, a esa maravillosa escenografía que es Barcelona entera, ¿no? por, por, por decirlo de, una, um, de un modo simple. Eh, donde están todas las centrales eléctricas, todas las basuras, toda la parte más, digamos, que, que la ciudad moderna siempre intentó llevar al rincón invisible, ¿no? O al vecino, normalmente al vecino, ¿no? Para fastidiarle. Y él eh, es como se hace el urbanismo. Y, el, el, eh, y, y bueno, y ahora se ha convertido, se, se convertía en el telón de fondo ¿no? de toda la nueva operación de Acevillo con Enrique Miralles. ¿no? Muy criticada en su día y yo creo que bastante más relevante con el tiempo se verá. Eh, y bueno, para nosotros era esencial. Eh, Equilibrar las partes, es decir, no vamos ni a ocultarlas ni a hacer una versión edulcorada, pero se puede componer un conjunto como un collage, ¿no? un casi picasiano, de cosas viejas, cosas nuevas, todas de más o menos la misma escala, de tal forma que lo que antes era una visión dantesca eh, comienza a tener como atractivos visuales y el propio collage empieza a tener, dar otros sentidos con esta. Con esta forma que no tapa y de hecho eh, inmediatamente una vez entrado das la vuelta y ves estas cafeteras como las llamábamos de, de, de los hilos del de vertedero. Nosotros teníamos que modificar completamente lo que era un vertedero bastante infecto en una planta de reciclaje superactualizada entonces con las normativas nuevas europeas. Y había una serie de digestores y una serie de oficinas, aulas medioambientales, etcétera, que nos permitían crear esta especie de estructura azul cielo o azul mediterráneo, mirando como si tuviera una visera al mar para, 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 para señalar que ahí había otra cosa. Más. Y en el momento que atraviesas esto, pues ves el collage, la composición de unas montañas artificiales que, que nos acercan al, al mar desde la última esquina, unos, un uso mixto para este edificio, oficinas, aula medioambiental, digestores de gas, todo ello puesto junto que permitía integrar, aunque fuese visualmente, la mina, un barrio, eh, como sabéis, bien conflictivo, entonces, todavía hoy, pero mucho menos, e integrarlo también en todo el sistema de espacios públicos que se generaban. Y esta montaña, eh, este submarino verde, como lo llamábamos, porque era, al principio simplemente era una montaña que hacía que es, es con su relieve expandía la visión del eh, Mediterráneo hasta en la última esquina del parque y que inmediatamente fue fagocitado por todos los técnicos municipales para meter todo tipo de perrerías que nadie quiere, y, pero que nosotros sí queríamos y nos hacía... Hasta gracia, ¿no? meter ahí pues, los depósitos de agua, la, los, el sistema de recogida neumática, ya ni me acuerdo las, la cantidad de perrerías que le hicimos para conseguir que se convirtiese pues, en, una, en una estructura verdaderamente híbrida de, de, con, con su propia estética eh, marciana ¿no? eh, eh, que, que, y a la vez ser barrera acústica frente, frente a la ronda litoral. ¿no? Eh, y luego pues la boca de la entrada de lo que antes no existía y, se, y, y era como el añadido para convertir la planta de el vertedero en planta de reciclaje que veis ahí esa, esa, esa entrada y que tiene esa sección que intenta eh, eh, digamos, limitar la altura para hacerlo más accesible todo el tema. Y, y, y esconder con una cierta dignidad el edificio original, que era bastante monstruoso, pintándolo de oscuro y poniendo esta cubierta marquesina, rodeándole. Bueno, tampoco, tampoco es un proyecto fácil porque había poco sitio, había unos programas enrevesados y había que lidiar. Por supuesto, no solo es un proyecto nuestro, es, es un proyecto, eh, como tos, todos estos de esta escala, absolutamente colectivo, hecho con Barcelona Regional, hecho con paisajistas nuestros, con paisajistas de Barcelona Regional, hecho con todos los industriales de Tersa, que era la sociedad de gestión de, de, de estas instalaciones. En fin, que eh, es, un, es una coreografía, ¿no? y, y en estas coreografías hay que saber bailar y, y seducir y oír, sobre todo también, ¿no? por supuesto. Eh, y este, esta era otra parte de, que del, 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 del proyecto, era el paisaje, eh, el proyecto generaba una, una playa nueva y generaba, eh, que, que, que veis aquí, y una eh, forma de acceso nuevo desde la mina con esta especie de paseo eh, con un collage de palmeras, eh, unas lentejas de arena y otras de ladrillo. Que venían de un CD que teníamos de Beck eh, que oíamos entonces y que simplemente lo escaneamos y lo colocamos ahí y funcionó. O sea, el collage era, era collage metodológicamente, ¿no? Porque, porque es, es, es esa idea de object trouvé, ¿no? o sea, de, de ready made. ¿no? Eh, eh, y también el paseo de la playa con, con que lo veréis ahora con un. O sea, queríamos ser muy, eh, eh, yo diría, muy pop. O sea, muy, era un sitio, es un sitio envenenado originalmente, Chernobyl. No había nada más que droga y prostitutas. ¿no? Es decir, que era muy heavy, con la mina al lado, y queríamos hacerlo eh, legible y agradable para todos. Hablamos con Albert eh, Oelen un artista con el que hemos trabajado, hicimos este, este, este paseo. Que, que trabajamos con tacos de, de, de hormigón estándar, pero con, utilizando los medios que había entonces, informáticos, para generar un... Un, con los 12 colores de pigmentos que tiene el hormigón así estándar, generar esta especie de patrón que, que, que copió Albert de un calendario de peces del Mediterráneo que tenía en su casa. <laughs> que costó seis meses copiarlo de tal forma que diera lugar a baldosas de un metro y medio por un metro y medio con los colores estándar hechas al mismo precio que si estuviéramos haciendo un absolutamente convencional pavimento porque todo el programa todo el software les fue facilitado a la empresa ¿no? y bancos bueno ladrillo este es un poco todos estos materiales son eh, parte esencial y, y, por supuesto, el material humano. ¿no? El, y, eh, estos, estos son nuestros clientes. Estos son los clientes de verdad, de carne y hueso. ¿no? Y los, las personas con las que eh, hemos aprendido uh, que, que hay que escuchar y que hay que atender y, y darles eh, la máxima dignidad y el máximo respeto. ¿no? Y bueno. Eh, pues eso sí, paseitos de madera, palmeras, tampoco da el verde eh, frente al mar, tampoco da para mucho, moreras y palmeras y poco más. Y esta es un poco la, la, la imagen del, del eh, el, el proyecto. A mí, a mí me encanta este vídeo, que tiene muy mala calidad, pero me encanta porque es el sueño del arquitecto: construir a la velocidad del rayo. No sé por qué sale esa pantallita y bueno, la mismo. Y paso a otro proyecto estamos. En, este está, es todo lo contrario, este está súper crudo, nunca lo hemos enseñado y ni siquiera está acabado. Eh, pero quería traerlo porque tiene, es como una, relativamente parecido, pues bastantes años después. Es también, yo diría, un collage, pero también es una metodología ya más, más refinada. Es un proyecto de un espacio público en Medellín que el nuevo alcalde. 40 años tiene, tiene una energía increíble. Federico Gutiérrez se llama, eh, ha decidido que ahí es el momento ya, yo creo que con muy, muy buen criterio, de moverse de la periferia, que era tan urgente durante las décadas pasadas, al centro, a recuperar el centro que está abandonado. ¿no? Es un proyecto en el centro de, de, de Medellín. Eh, Medellín, como sabéis, pues, tiene un clima, es la eterna primavera, tiene también problemas con el niño y la niña, tiene una serie de problemas de polución que veremos, pero eh, pertenece a unas zonas, porque puede ser tanto monzónico como un clima suave, a unas a zonas bastante privilegiadas del globo. ¿no? Este es el valle, en los que conozcáis Medellín sabéis que está en un estupendo valle, un poco encajonado, pero. Muy exuberante, y este sería la, eh, eh, el, sitio, eh, el sitio de la actuación. Como veis, está, está construido y así como muy de arquitecto de los 80, ¿no? es casi, yo diría, postmodern de primera, de primera calidad. Fue un concurso, eh, no sé si era nacional o internacional, que se hizo allí en, en, en Medellín, que ganó pues, uno que tenía un proyecto que tenía estas pérgolas con algunos chiringuitos y un anfiteatro y un inmenso vacío central que ahora veremos con más detalle y hacia el sur pues la iglesia de San Antonio que es una iglesia que se utiliza mucho eh, en el centro para bodas y bautizos y eventos de este tipo y en un punto digamos en el sureste de lo que se llama centro centro de la ciudad como veis la parte más antigua la parte de eh, eh, los alrededores de la iglesia está arbolada y tiene un puente que conecta con toda la zona administrativa de la ciudad, del ayuntamiento y las oficinas de, de la gobernación de la, de la provincia. Este, eh, este proyecto, en realidad, eh, tenemos una estima enorme porque nos viene a través de... Los que fueron alumnos nuestros hace. Dejarme así enrollarme un poquito, perdonar esto, pero he tenido pocos proyectos para poder contarlos decentemente. Es eh, una de las pocas veces en las que el trabajo pedagógico ha dado, nos ha dado trabajo profesional, eh, que ya hace muchos años que ni lo esperamos, porque es casi un milagro. Y el, eh, eh, pero son el primer máster de diseño urbano que se hacía en, en Colombia. Eh, nos invitaron prácticamente a hacer la conferencia inaugural. Nos, me, nos pareció tan importante y tan de, maravilloso que la universidad pública, la, la nacional, eh, que, tuviese la iniciativa de hacer un máster de, eh, de diseño urbano, que, que estuvimos yendo como cuatro años, como una semana o diez días a dar eh, workshops allí. ¿no? Y bueno, pues los, aquellos alumnos ahora son los jefes y nos, nos llamaron ¿no? para, para hacer esto. Ahí veis la relación entre el espacio de la catedral arriba. El espacio que es central a la grid, a la malla española, y el, y el Parque San Antonio en la esquina, de, como digo, sureste, ¿no? que tiene una escala verdaderamente. Y también veis un poco el aspecto, pues no muy deteriorado, pero tipológicamente deteriorado del centro de Medellín, que tiene varias alturas, o sea que no es, no es enteramente homogéneo, ni mucho menos. Eh, el, el proyecto es así, eh, el proyecto original, y veis ahí también un. un un aparcamiento que, que ahora hablaremos del de centro, que es como el estómago de la ballena y es el que hace que no haya un solo árbol en todo ese espacio central. ¿no? Y muchos más problemas. Hay también bastantes esculturas, no solo de Botero, sino de algún otro arquitecto magnífico. Esta de la, del pájaro, eh, como le llaman, eh, fue. Pero, pero, bueno, hubo un atentado terrorista bestial eh, con varios muertos y muchos heridos. Y, Otero decidió donar otra con la condición de que se mantuviese la original y la nueva juntas y se ha convertido en una de las grandes expresiones y de, además es un espacio bien bonito, por cierto, de lo que es el cambio político y el cambio social en Medellín. Este es el aparcamiento pues hecho increíblemente bien. Parece una estructura para, para ser, para un edificio público. ¿no? O sea, hay estas cosas que pasan cuando la Administración eh, gasta el dinero, que a veces lo gastan en cosas que jamás un privado lo gastaría. El, eh, bueno, eh, aparte de esto, pues siempre trabajamos con una especie de metodología que no sé si, siempre no. Hemos empezado a construir. Una, met una metodología que nos viene muy bien académicamente y profesionalmente para entender desde el punto de vista eh, termodinámico en el sentido más amplio donde operamos en el sentido también social eh, por supuesto pues eh, la radiación solar eh, o el clima eh, y el confort eh, exterior que en el caso de Medellín es extremo eh, pues son factores eh, obvios ¿no? que ya se conocen pero que está bien cuantificar eh, según diferentes universidades, etcétera. El viento, que es muy débil, es muy importante. El confort exterior en, un, en estos climas, oh, wow, sabemos muy bien en España, ¿no? o sea, eh, la sombra del arbolado y un poco de, de, de viento funcionan como si fuera maná, ¿no? o sea, realmente convierten un sitio desagradable en el paraíso. Hay poco viento y de poca velocidad, pero es recurrente en sus orientaciones y en sus momentos, en, 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 el, en la media tarde uno, a lo largo del día otro. Bueno, no, no quiero la polución que la miden con, con bastante sistematicidad para ser Medellín. Se tiene ahora problemas con, 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 el, con la niña, que es el efecto contrario, o sea, el extremo calor, la nube que se les pone y que le, unas sequías grandísimas que nunca habían tenido. Eh, y que se vea ahí el efecto en la parte de arriba de, con los colorinchis. A, 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 arriba está la niña y el niño, que son dos. Eh, uno trae el frío, otro trae el calor y las tormentas. ¿no? El, bueno, no, no voy a insistir, pero el trabajo sobre cartografía, sobre, sobre, con metodologías, como veis, nunca utilizamos eh, un software, eh, eh, digamos, eh, súper sofisticado en esta fase. Eh, utilizamos cosas muy sencillas, manuales, como cartas cicrométricas que existen desde hace 40 años, ¿no? pero que están muy optimizadas y que nos permiten saber muchas cosas. En la, en la, la carta cicrométrica te permite saber todo menos la radiación sobre el clima ¿no? y sobre las técnicas pasivas que se pueden utilizar. Nosotros a esto le añadimos como un trabajo muy sencillo de cultura material y cultura tipológica, o sea, qué se ha construido históricamente. Siempre trabajamos con tipologías, lo que llamamos house-palace, o sea, eh, yo diría casa primitiva, eh, no, choza primitiva y palacio. ¿no? Eh, en el, históricas del sitio donde nos asentamos y modernistas. En la absoluta certeza de que no nos van a servir enteramente ninguna de las dos, pero nos van a orientar. El, el, la idea de la vestimenta en, es, es, a lo largo, en Instagram, en muchos programas, es, es sencillísimo te permite rapidísimamente saber cómo tienes que operar como arquitecto, si, si la arquitectura funciona en ciclo diario o en ciclo estacional, si se le quitan capas o se le añaden capas o no, es, 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 si hay que ponerse gorra o no, si hay que proteger la cubierta o no. Es real, realmente una, 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 una clave eh, extraordinaria. En, y luego pues, ver los espacios públicos que funcionan. Y aquí, claro, uno ve que no hay un solo espacio público en Medellín que funcione sin arbolado o sin tener el orquidorama ¿no? de, de, bellísimo de Felipe Mesa y de, y de Camilo Restrepo, ¿no? que es una maravilla de obra, por cierto. Maravillosa, yo digo. Eh, o, o, o simplemente la vida en las calles, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que, cómo, cómo, ¿Cómo se usa el espacio público? ¿no? Eh, ¿Quién lo usa? ¿Qué se hace en él? ¿no? Eh, toda la artesanía, la, las... las eh, las flores, ¿no? como, como un auténtico ornamento permanente de la vida cotidiana, ¿no? Que, no, que ya no pasa en casi ninguna ciudad. La pasión por el deporte, la ciudad se, se paraliza los fines de semana para hacer todo tipo de actividades deportivas. ¿no? Uh, bien, y con todos estos, bueno, más, muchos más elementos que no os voy a dar la tabarra, Bueno, no tenemos tiempo. El, eh, luego está el análisis del sitio, o sea, el análisis termodinámico. Dices, bueno, es que esto está siempre, es el único espacio que está siempre vacío en el sitio más central de la ciudad, simplemente porque no hay quien aguante allí más de dos minutos. ¿no? O se tiene una solana brutal y, y, y todo el mundo se refugia en las sombras perimetrales. Pero es que además es un sitio peligroso porque el propio proyecto, en su pasión geométrica, ha aplanado el sitio creando estas escaleras y estas diferencias de cota que hacen que sea difícil atravesarlo que por la noche bueno por la noche durante el día de miedo atravesarlo de hecho pues es, es, es mucho más peligroso que otros sitios del centro etcétera etcétera los propios locales comerciales en una esquina maravillosa al lado del, del, de la estación de metro hay dos líneas del cruce de la más importante pues lleva diez años sin, sin, sin alquilarse porque pues es un sitio peligroso o sea, hay datos evidentes ¿no? y con esto pues hace una especie de primer análisis que es decir bueno eh, barreras y dos problemas, barreras físicas clarísimas y, y el aparcamiento. ¿Qué se puede hacer con ellas? Bueno, luego se pueden demoler, es una burrada, pero no es tan burrada porque son huecas. O sea, es, es acero que puedes reciclar en las nuevas construcciones y con el aparcamiento puedes simplemente intentar evitar... Eh, los desniveles, hay un 3,5% de desnivel, o sea, es un desnivel como el de Barcelona, no, no, es, no es imposible. Y si hace, aplanamos el solar, pues nos aparecen dos, dos, eh, eh, for, dos eh, niveles de, de, de aparcamiento y el de arriba a lo mejor se puede dejar convertido, el de abajo se puede dejar y el de arriba se puede reducir. Y nos queda un pabellón. ¿no? Aprovechamos el 70% del aparcamiento, pero transformamos completamente eh, esta parte. No tocamos nada de la del sur porque funciona bien. Y a partir de ahí trabajamos, con, en este caso con Teresa Galí, con la gente de allí, de, de eh, la empresa de desarrollo urbano, esta, esta gente que habían sido nuestros exalumnos, ¿no? definiendo la tipología de arbolado. Eh, Teresa es otra persona que como... Ahora citaré a Salman Craig, que son prácticamente el brazo derecho o izquierdo de, de nuestro estudio. No, no, no podemos casi, casi ni empezar a pensar sin ellos. ¿no? Y con esta tipología tan bonita, canopis tropicales vegetales, pues pensamos que se les puede dar forma, ¿no? pues se les puede cambiando las especies y se puede crear toda una, una especie de, de nuevo jardín tropical jugando con, con la volumetría y con lo existente, con lo nuevo, la floración, etc y, y, y eh, haciendo una cartografía resumen de la, los vientos, la, la, algunos con polución, otros sin polución, el, el ruido de, de, la oriental, de la Avenida Oriental, hacer una cartografía de todo lo que funciona mal, los, las, las, las partículas y que, que polucionantes y qué tipo de ellas son, eh, etc. ¿no? Y con esto, pues, eh, digamos, lo que eh, eh, empezamos a hacer ahora es que el dibujo a mano es, es un, un maravilloso instrumento de diálogo. si tú vas con un dibujo eh, finalizado a una reunión es, estás convencido de que no te van a aprobar. si vas con un dibujo a mano chapucero eh, puede funcionar mucho mejor porque es, es, es mucho más participativo. Es, es decir, como así. pero un autocado, o un rino es así. Y eso es una diferencia importantísima, ¿no? o sea, es decir, en el sentido de cómo articular las discusiones. Y aquí pues llegamos y dijimos: hemos hecho un planteamiento que les llamábamos con albóndigas, vamos a hacer albóndigas en esta plaza. ¿no? Y esto es para estos dos vientos así cruzados en malla, queríamos decir, en espacio público tenemos que dejar pasar el viento, no el de abajo, que es de la derecha, que está polucionado, hay que hacer un podium y lo otro hay que dejarlo así y revegetarlo todo. Y hay que meter vivienda para evitar problemas de seguridad e incrementar un poco ¿no? y dejar enrasado. Y está todo aquí. En realidad, esto ya dio lugar a muchos otros dibujos, maquetitas, discusiones, pero es, es al final lo que estamos eh, proponiendo. Aquí se ve, digamos, eh, eh, ambos, ¿no? eh, un poco antes y después, que ahora lo explicaré más despacio, pero es, es prácticamente esto. ¿no? Con esto lo que hacíamos. Era transformar el antes y el después, está aquí. ¿no? Eh, transformar aquello de arriba en, en esto de abajo, ¿no? con un programa mixto, con arquitectura, con paisaje, con diseño urbano, eh, sin, sin encontrar ni un solo límite en dónde empieza una cosa y la otra. Todo, todo, todo trabaja, es a más a más, ¿no? como se dice en el lenguaje así, Chely. Y el, bueno, este sería un poco la volumetría y cómo funciona en el desarrollo urbano. Tenemos un mercado ahí al norte que estaba antes eh, taponado, que queremos hacerlo permeable. La, lo, las albóndigas pasaron a ser tuercas y las tuercas son residenciales, y, pero nos permiten tener no tener ángulos extraños y que, eh, por lo tanto, incrementar la seguridad. Ángulos agudos, de, de crear siempre esquinas donde el caco te puede esperar. Tener aperturas de 120 grados permite visualizar y, y andar con mayor seguridad, estos son temas... Hacer zócalos eh, permite quitar el ruido y la polución más grave, que es de dos o tres plantas. Eh, eh, esto nos permite que el aire que viene por arriba pueda, que no está tan polucionado, pueda descender bajo el canopy de árboles y meterlo en el espacio público. El pabellón tiene una, una, un protagonismo como actividad comercial, artesanal, etcétera, central. Aquí se ve un poco cómo funciona. Las tuercas eh, permiten tener cinco viviendas eh, con la orientación solar a norte y a sur prácticamente iguales, todas ellas con dos fachadas más un patio y todas ellas con, con soleamiento, e intentar evitar un poco el oeste. Eh, ya sé que estoy siendo muy meticuloso en este proyecto, no os preocupéis. Pero es que quiero esta es la metodología, porque todos son eh, parámetros que son súper sencillos, porque es que en Medellín se puede construir muchísimo más barato, muchísimo más eficaz. Y esto es, esa es la idea es como, cómo reducir a nada casi la construcción para que funcione. Voy an, sí, es decir, hacer que utilizar el patio, que sabemos todos perfectamente cómo, cómo se utiliza, aquí al menos, en otras latitudes hay que explicar qué es un patio. Y las oficinas, sin embargo, están este oeste siguen el reloj solar, con lo cual, con unos pequeños, eh, con pequeñísimos eh, voladizos, con jardineras o no, eh, tenemos iluminación natural, profundidad de 12 metros, 6 y seis metros, tenemos, evitamos la radiación directa sobre el vidrio y podemos tener en los testeros chimeneas solares que nos permiten, si no hay viento, nos permiten por buoyancy, por, por, no, por la tendencia ascendente del, del aire recalentado a ventilar naturalmente. Nos podemos ahorrar el aire acondicionado, nos podemos ahorrar la luz eléctrica, podemos simplificar, no hay cámaras de aire, no hay dobles hojas. Realmente estamos trabajando en estos momentos con Salman Craig, que es una persona trabajando en Harvard, en un, en un tool, en un instrumento que nos permite relacionar la masa. Del edificio, la superficie de las fachadas, el clima y, la, y los huecos de ventilación para hacerlos 100% pasivos para, y que estén afinados en el ciclo diario, o sea, que se, que se reseteen, vamos a decirlo así, todas las noches de la forma más. Ellos solitos. Ah, te ahorras lo que no está escrito, ¿no? Las vistas a la montaña. Bueno, este es un poco el proyecto, no, ya no me voy a entretener mucho más y la modificación de, de, de las secciones. Eh, las, eh, me encantan estas secciones, eh, el, el, la distribución de las albondiguillas, eh, la, eh, que, que no quieren estar al borde, quieren que haya espacio, el espacio sea tanto exterior como interior, eh, eh, la distribución de la vegetación, eh, los sótanos donde se ve la parte de aparcamiento que se utiliza para las viviendas, eh, más secciones, detalles. la sección que había enseñado y algunas imágenes super naífs pero que, que yo creo que ahí está la iglesia ahí están eh, ladrillo espacios verdes eh, hormigón los dos materiales que en los que Medellín tiene una tecnología tan sofisticada como la española eh, y la las escalas de las esculturas de Botero que se simplemente bajan al nivel pero se quedan exactamente en el mismo sitio eh, para que nadie las eche de menos y quizá aquí tenga, sí, lo voy a ir, eh, vamos a ver si podemos ir, bueno, hay una, una especie de vídeo así, rapidillo, para que veáis un poco la escala. La idea es siempre coger las dos escalas de la ciudad, ya asimilar que el centro histórico no tiene solo la escala tradicional, sino las dos. A relativa altura y relativa relación con el casco tradicional y jugar con estas para diferenciar las partes residenciales de las partes comerciales, ¿no? Estos programillas así de, de, de rino tan tan simpli... Ahí en las plantas bajas de las viviendas pues hay pequeños locales, ese es el mercado, eso que se ve al fondo es el mercado que, que antes se le daba la espalda, en uno de los mercados principales de la ciudad, si no el principal, ahora nos estamos dirigiendo ahora a la estación de metro. Esto es lo que se ve desde la estación de metro. Eh, digamos, la permeabilidad y cómo hay actividad, eh, digamos, una cierta visibilidad de todos los... Eh, bien. Bueno, no os voy a dar la tabarra con esto. <laughs> eh, otro proyecto eh, que es pequeñito y que eh, es un homenaje al otro Iñaki y al Carlos. Es el, lo que hicimos en la Bienal, eh, que, también, que también, es un collage que interactúa. Yo esto lo voy a contar un momento, que, que interactúa pues con el cambio climático de Rem de ayer, de Rem Collas, que era el Comisario General en la Bienal, y que interactúa con, con una visión un tanto particular de cuál es el legado de la arquitectura española, no, o la arquitectura del Mediterráneo. Que, que se nos pedía hacer en los pabellones nacionales. Y, pero pues, sobre todo interactúa con el pabellón, que esto es por lo que digo que es como otra naturaleza muerta o un colas. Interactúa con el edificio eh, eh, del pabellón, que es sorprendentemente ciego y prácticamente eh, irrespetuoso con la condición de un parque con pabellones, porque no tiene más que una caja de ladrillo con una puerta en medio bastante eh, bruta. ¿no? Y, y, y realmente aquí es cuando. Eh, fue pensando en, en esta forma del, del pabellón cuando, eh, con, en este caso, estuvimos con Luis Ortega, un fantástico arquitecto y amigo, y, y que estaba en Chicago y con. Moisés Puente, que estaba en Barcelona, con eh, Manuel Ocaña, que estaba en Madrid. Y hicimos, es, es un trabajo colectivo que nos lo pasamos fenomenal y íbamos cada uno haciendo lo que podía, simplemente. Y, eh, y, y discutiendo, eh, discutiendo y, y riéndonos. El, el, y, y, y salió la idea, la más sencilla y la más que se nos ocurría era un laberinto. Si, si realmente el tema que queríamos era demostrar que el interior existe y que la arquitectura icónica se ha olvidado de ella, pero no en latitudes en las que el interior es clave. Eh, simplemente vimos que haciendo estas dos Ls, casi casi sin grosor, eh, se convertía en una malla, no, no era un espacio central, sino que se convertía en un laberinto de habitaciones. De habitaciones y un laberinto, siempre yo diría que el, el interior por excelencia, ¿no? es el que no puede salir. ¿no? Y este laberinto pues, se, se hacía digitalmente eh, eh, te introducía en otros 12 laberintos construidos, en otros 12 interiores construidos, y hacía que la experiencia de moverse, que también en el clima de veraniego de Venecia es importantísimo para refrescarse, si te quedas quieto sudas inmediatamente, la experiencia de moverse se, y tener todo, todo abierto por arriba permitiera que ser agradable y rápida y sencilla. ¿no? Y, y esto funcionó allí. poniendo en relación obras nuevas con obras de los maestros del siglo XX de español. ¿no? Y, y luego eh, lo pasamos al metro de Madrid, al, bueno, a una estación abandonada, a lo del al Ministerio de Fomento, eh, que, que también está, está llevando Javier Martín, todos estos, todos estos líos de las bienales. Y allí, allí pues claro, no teníamos esta complejidad. Y, eh, lo que hicimos fue crearla artificialmente con espejos a los dos lados para multiplicar el espacio y descubrir que muchas veces uno se encontraba a sí mismo en un interior en el que no estaba a base de dobles reflejos y que eh, eh, descubrir que era infinitamente más interesante aún esta especie de doble realidad virtual de no encontrarte a ti mismo. Estás aquí y estás allí, en, yo que sé, en la estación de metro de Valencia, pero estás en este momento en, en la obra de Carlos Arroyo en Bruselas. ¿no? Bueno, esto, esto es creo que fue una de las cosas más eh, bonitas, una de las experiencias espaciales más bonitas que, que conseguimos hacer. ¿no? Pero es un collage, es, es siempre una interacción, a poner todo en juego, poner eh, todos los elementos, cada elemento tiene una definición o un carácter diferente, pero todos ellos están en juego. Y este es un proyecto fallido en, en, en Doha, en, que creo que Pacis está todavía currándoselo, eh, estaba entre los finalistas. Eh, a nosotros nos tumbaron, fue gracioso, porque hubo un momento que éramos como, eh, en una selección de unos 20, había siete de, del ESD, de Harvard, y yo ya digo, bueno, yo me mosqué, dije, estoy haciendo el trabajo a estos señores y encima luego me van a ganar estos... Pero había, nos tumbaron a los siete de Harvard a la primera. Eh, así que todo quedó muy bien, claro, <laughs> para Apache. <laughs> no, es, ojalá, ojalá, no sé cómo está, ya luego me lo cuentas. Y el, pero es un, en Doha, ya sé que es todo bastante loco, esto es un sitio eh, muy interesante en eh, una plataforma para un molino de harina y una, una nave de, de harina que ha quedado sin uso. Doha, fijaros en los clima, el mapa climático, fijaros esta, esta, esta imagen, es terrorífica, hasta el color rojo es como el infierno. ¿no? es decir qué sitios del mundo ¿no? más más duros no eh, y además hay hay tormentas de arena el polvo hay mucho polvo eh, o sea digamos que es un sitio es, 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 es el sitio eh, en el del mundo en el que más agua se consume por persona y el sitio del mundo con menos recursos de agua del mundo a la vez es decir que es, es aparte de todos los otros problemas que tiene y de, y de la limitada la, la, la capacidad de recursos porque se les, se les acaban en 20 años etcétera bueno hay toda una problemática bien interesante y muy difícil allí pero esto es, esto es lo que hay allí. Eh, lo que veis en la, en la imagen de abajo, eh, el tarugo, este cúbico, son los silos de almacenamiento y toda la plataforma que está justo en el límite del puerto con la ciudad, pues es una, donde se apilan y hay una serie de edificios, pero no hay naves, o sea, digamos, edificios o naves muy pequeñas y sin interés, donde se hacía pasta con la harina o otra serie de procesos. De... Pero enfrente, si uno mira enfrente, está todo el downtown de Doha y si mira... Enfrente de los silos, en la diapositiva de abajo está el museo El MIA, el museo de Iampei. Pei, ¿no? Relativamente interesante. Yo creo bastante interesante, un poco postmoderno. Este es el, el proyecto para nosotros es un collage de nuevo, es, pero es también una un reto de cómo, eh, en unas condiciones en las que no hay agua, el aire eh, no solo quema, sino que además está altamente polucionado. Eh, eh, tradicionalmente había estos colectores, estas chimeneas solares, eh, pero que ya con los estándares, y mucho menos para un museo, con los estándares de calidad de, 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 que gozamos en el interior, es implanteable eh, hacer un revival o lo que se quiera. pues era, era, para nosotros era un problema de cómo repensar, eh, cómo poner en acción pues, ciertos conocimientos o ciertas ideas ¿no? eh, y, y ver. y luego, el, eh, como veis, hay una pasión como en, tantas, eh, en tantos contextos absurdos, una pasión por lo, el paisajismo inglés, ¿no? eh, jardines de verde, eh, pabelloncitos, cosas de estas que contradicen, yo creo, flagrantemente, se entiende, ¿no? porque todo el mundo quiere tener lo que no tiene, pero eh, eh, contradicen las condiciones ¿no? de, naturales. Este es el proyecto. Nosotros hicimos es un proyecto bastante eh, sencillo que casi se puede explicar diciendo que, que lo que les proponíamos era hacer la plataforma más isla todavía para que el paisajismo no sea interior sino exterior y le hacemos todo este bocao que le hacemos con este puentecito para entrar que no existe en realidad donde está el puentecito se acaba eh, digamos, el mar y ahí dejamos un, puerte, un puerto que, con naves tradicionales que existían y, el, eh, y hacer una, la nave que les faltaba o sea, a, la fa, a la factoría a la, a la fábrica y, y, y convertir este museo que no es para arte muy muy el, muy muy elevado es más bien digamos ahí tienen tienen ya recursos para localizar obras que necesiten unas supercondiciones para hacerlo más más atractivo y más dinámico ¿no? más tipo factoría como tantos eh, como tantos museos existen hoy eh, y es, esta es un poco la imagen de las naves que están en funcionamiento, y pues todas las ideas que estuvimos trabajando de radiative cooling, de, de geothermal, de to, digamos todo lo que se nos, pero, pero todo funcionaba mal prácticamente, así que decidimos trabajar con, con muy pocas eh, cosas. Eh, utilizar los hilos como unos hilos de aire, unos hilos eh, termodinámicos puros. Toda la masa hace que durante el día suba el aire y baje y tenga una temperatura mucho más fresca, una temperatura prácticamente de confort, alrededor de los 18-20 grados. Por lo tanto, pro protegiendo un poco la cubierta, quitando la radiación más negativa, podíamos incluso tener eh, una, un, una, una especie de nave de frigorías pasivas eh, a utilizar, como no tiene mucho sentido en un museo plantearlas en interior, se planteaban como para servir a una plaza escondida y protegida con más sombra, y una un canopy, una cubierta con este, con este... ¿Se ve ahí el...? el, el bueno, ahora lo veis, ahora. Eh, con, con una... Con una, uh, eh, con una eh, eh, topología de agujeritos para arriba y para abajo que permite ventilar y a la vez recoger el agua de la condensación nocturna, la poquísima que se puede, y que hace falta materiales especiales, etcétera, pero se puede hacer. Y con esto, pues construir una, una serie de anillos en los que eh, los digamos, anillos perimetrales requieren menos condiciones medioambientales y protegen, por lo tanto, a los anillos interiores. Algo muy sencillo, un esquema, un esquema topológico muy sencillo para reducir las cargas energéticas a mínimos y en vez de hacer un paisajismo. De pabelloncitos, que como los organizadores eran ingleses, estaba. No sé lo que estaba haciendo Pachi, pero eh, a nosotros parecía que la mezquita de Córdoba estaba presente cada minuto, que o sea, el, el, el paisajismo estaba fuera, en, en, en la bahía, en, en, lo, en la idea de isla. ¿no? Ahí tenéis la placita intermedia, y bueno, no, me, no voy a entrar mucho en, en. Y esta especie de canopy que se hace ahí eh, protegiendo los hilos, que es un mirador así pues de estas cosas que se hacen para, para que por la noche pues pueda haber festivales y tal cuando la radiación se, se va para, para, para el cielo y hay un, horas de confort, que son las únicas horas de confort que existen prácticamente. Bien, no quiero insistir, pero es una amalgama en la que todos nosotros respetábamos todos los elementos que existen, que tienen el más mínimo valor y generábamos un, un, un híbrido que hacía eh, difícil distinguir qué era... Eh, eh, lo eh, antiguo o lo nuevo. Ya veis ahí cómo cae el sol, o sea, tenemos esa especie de cofia de la trayectoria solar eh, que, que es bastante interesante para, para analizar las, las eh, sombras. Eh, y la idea de los hiperboloides, eh, la idea de candela, ¿no? la, factoría, la fábrica era, es de candela, que es, que con luz del norte y estos hiperboloides que recogen el agua y que hizo esas maravillosas cosas que conocemos yo creo muchísimos de nosotros en México y que tuve el placer de trabajar con él dos años cuando trabajaba con higueras que, que le ayudaba a higueras cuando volvió y que era, era, era un personaje maravilloso por cierto súper sencillo y más listo que el hambre ese es el, 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 la especie del trenzado este que evidentemente tiene reminiscencias con, con todo el ornamento árabe pero que en realidad es, es pura, pura física ¿no? de, de cómo recoger el agua y cómo permitir que los, la ventilación ¿no? la respiración de los edificios y estas imágenes de eh, los interiores con, con los superboloides. Y, y, y vamos a, a ver ya otro proyecto, también en un sitio muy muy distinto, pero en un sitio muy caluroso, en el sur, que lo anunciaba Ana, en el sur, de, en el sur de, eh, eh, de China, justo al lado de Macao, eh, en Jingwan, eh, un centro cultural muy marciano que se nos eh, que, que se nos pedía en un ahí lo veis no es malo el clima es bastante menos malo de lo que se puede uno pensar y de hecho es bastante marbellí por decirlo eh, de alguna forma un poquito el monzón es peor porque ahí tienes las lluvias y tal eh, pero digamos es relativamente eh, asumible en algunas zonas de España no y el eh, eh, en este sitio hacen estos, estas cosas que las construyen, una ciudad entera que la construyen en dos años. Aquí una torre de 200 metros y vuelves la siguiente vez y ya está la estructura acabada. Bueno, es una cosa, es salvajes. ¿no? Y, el, y este laguito, así de cuento de hadas, con el centro cultural en medio. Eh, difícil, un concurso, pero un centro cultural de 50.000 metros, no es una tontería. Y, y eh, bueno, nosotros. Eh, de, 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 se hizo un proceso de selección por currículums y entrevistas y sabíamos que estábamos eh, eh, luchando contra mm, claramente eh, dos de las figuras de la arquitectura icónica más, más reconocidas mundialmente y eh, eh, claro, nuestra estrategia era eh, machacarles y, <laughs> porque ya si son dos contra uno ya dices, bueno, o machaco o me comen o sea, está claro que es lo que quieren, ¿no? Entonces todo el planteamiento era qué es lo que no había que hacer? No había que hacer como esta especie de edificio con forma de perro o de chicle o lo que sea, eh, sino fijarse en, la, en las grandes islas que, que hacen que la idea de isla la tengamos todos eh, y urbana, la tengamos todos ensalzada ¿no? como en París o en, o en Roma o en Berlín ¿no? y luego eh, fijarse en ellas en detenimiento. ¿no? siempre hay mmm, naturaleza. En el perímetro siempre hay edificios de una escala modesta, siempre hay espacios eh, públicos y más privados, hay eh, una especie de um, diversidad que hace es una miniatura. Una isla es una miniatura y hay que jugar como María Antonieta, ¿no? O sea, hay que jugar con esta especie de ilusión un tanto pintoresca y esta especie de maravillosa fortaleza que es la, la isla de San Luis, que es maravillosa, ¿no? Yo, creo que es de los sitios más bonitos del mundo, ¿no? eh, tiene también consistencia tipológica. ¿no? Y, bueno, y, y, y claro, está la tradición china, ¿no? o sea, es decir, que en el mismo Shanghái tienes estas, estas eh, super visitados, por cierto, a, lo adoran los chinos, ¿no? la, es el centro histórico con un puentecito eh, en zigzag que, se, que está lleno de gente haciéndose fotos y con una cierta... Eh, eh, Densidad. Así que nosotros proponíamos esta cartografía que decía que todo lo que hacen los, los grandes containers que son como shopping malls, pero que lo mismo que sea un shopping mall que un aeropuerto, que un centro cultural, que, que unas viviendas de protección oficial, eh, pues que no hacía nada, ¿no? no acceso, bueno, no acceso a la ventilación natural, no, eh, bueno, en fin, una serie de, de temas. Mientras que la, las construcciones de pequeña escala, con callecitas y, y utilizando el espacio al aire libre en vez del espacio climatizado, pues generan una serie de interacciones más interesantes. ¿no? Y estos eran unos dibujos en los que empezamos a, a ver cómo se podía dividir el programa y cómo se podía organizar pues, con, con una racionalidad para los aparcamientos y todas las puñetas que siempre hay que, que lidiar con ellas. Esto sería la planta de... Pero esto sería un poco... La planta de, 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 de la isla, con una serie de esquinas, eh, con jardines donde no, hay, donde no hay aparcamiento, más árboles y más calles y más sombra cuando, donde hay pabellones. ¿no? Y este es el, el, el dibujo al que quería llegar, con, con el que eh, trabajamos con, con todo, trabajábamos con el lago, con la escala, con la, posibilidad de, con la diversificación de programas. Y con, de morfologías, lo hicimos con un arquitecto asociado, Lin Sueli, de Jim, y, y básicamente lo que nosotros defendíamos es que teníamos diferentes programas desde el punto de vista eh, eh, social, desde el punto de vista de edad para jóvenes y para, para gente mayor, desde el punto de vista de cultura física o, o cultura digamos intelectual e intentábamos balancear el programa en los dos lados generando diferentes pabellones con diferentes eh, usos una galería, estos son los espacios públicos, una, un paseo perimetral y un sistema de calles y este es un poco lo que nos permitía también construir por fases en vez de gastarse todo el dinero de una vez e ir construyendo un lado y luego construir otro y generar una especie de eh, amalgama de pavioncitos que están muy esquemáticamente diseñados, el de los jefes que querían un auditorio que son los que deciden, lo desarrollamos más, por supuesto, para que vieran que éramos sensibles a lo que nos pedían y que éramos serios y, y buenos profesionales. Y toda la diversidad del salón de actos, etcétera, etcétera. Todos los temas medioambientales. Y, bueno, y el, eh, los temas son... Es, es mucha mayor pasividad durante muchas más horas del año y, y luego, pues, cuando hace mucho calor, pues o se ponen toldos como en Sevilla o se mete uno dentro, que tampoco pasa nada. Y, este, y luego lo que nos interesa más era como en vez de eh, quedarnos en el centro cultural eh, trabajar sobre todo el contexto. El lago en sí mismo, si no tenía una idea, era un poco, una, era un poco ridículo eh, de, de tamaño y de situación. ¿no? Entonces decidimos que con esas temperaturas y ese pequeño fondo, como pasan las salinas en España y con unas ciertas bacterias, era muy fácil eh, modificar el color y, y ligarlo... A Sakura, a los cerezos en flor, y conseguir generar toda una especie de paisajismo puertas afuera que, que realmente diese un carácter y le diese un momento al año al, al, al conjunto. ¿no? Y este es el, el resultado: con, claro, es un agua tranquila que, tiene, que es un espejo en realidad y que nos permite generar pues, una doble imagen y una forma de entender la relación entre el paisajismo y la arquitectura pues más eh, digamos, intensa que simplemente, o sea, activar la parte que es más barata de activar, pues lanzas unas cuantas bacterias y esperas. ¿no? No, no es decir, no es tan difícil. Y este sería la, la, el, el vídeo de cómo.. Un video, esto, esto es impresionante, ¿no? Son vídeos que te hacen en dos días, con un rino. Mandas un rino y te hacen esto, a un precio ridículo. Es increíble. Por supuesto tiene muchos errores, pero bueno. Pues se ve un poco las escalas y, los, y la forma en que las, los espacios pues, se van alternando, edificios comerciales, edificios de, de, de bibliotecas, edificios de arte, áreas comerciales, cines, ocio nocturno, parques del programa para la gente mayor, La gastronomía, que es muy importante en la cultura china, tanto como aquí. Y acabo con esto muy rápido porque lo, lo conocéis muchos, pero quiero terminar con algo construido, que es lo que está en, aquí cerca, en Logroño, un, otro, otro híbrido, otra mezcla de paisaje, etcétera, etcétera, eh, eh, que... Eh, decimos, bueno, no voy a entreteneros con esto, es bastante sencillo, que ganamos en un concurso internacional bastante complicadillo y que en, estos, son, estos son los paneles que os he traído con tres panelitos, ahora que siempre te piden 200 paneles a cero, eh, estos son tres panelitos con los que se decidió el concurso y que contienen en realidad todo lo que hemos desarrollado. Esto es, esto es donde estamos ahora, si se compara con, con lo que teníamos ahí, bueno, que hemos ido definiendo mejor, eh, de nuevo con Teresa Galí. Y ahora mismo con Salman Craig y otra gente, Back, etc. Y tenemos eh, estación de autobuses y estación de trenes generando una colina que, en vez de ser objetos, lo ganamos en gran medida porque nos, eh, primamos el cinturón verde de la ciudad sobre el carácter icónico. Y unas cinco torrecitas que, que también suministran energía a todo el espacio público, al mantenimiento del espacio público y que tiene una geometría. Específica que salva como puede los, los, los líos interiores de la infraestructura ferroviaria y tiene este carácter de estructura como de zancudo que pone las patas donde puede y, y salva con luces de hasta 18 metros eh, una estación, haciendo posible que se ponga un parque de verdad con 50 centímetros de tierra, etcétera, y con cargas para espacio público sin sobrecoste. Lo conseguimos hacer con exactamente con el precio que teníamos y acabarlo en el precio que teníamos. Es la única obra de Adif, aquí nadie ha ido a la cárcel de momento, <laughs> eh, que se consiguió hacer en tiempo. Y, no, yo creo, que, yo creo que también es importante, no es solo nuestro mérito, aquí sí que hay 200 eh, agentes, pero es realmente importante. Y ahora estamos con la estación de autobuses, estos planos en blanco, es la otra mitad, eh, y estamos justo en el momento de la adjudicación. Este es el parque arriba con, con Teresa Galí, este es la estación que tiene esta forma tipológica de la herradura y, y que tiene sus columnas. Pa, y este sería un pequeño... Eh, bueno, esta es una, una cúpula de 70 metros, ojo, que conectan las, las dos cosas. Y este sería el lobby de la estación y una escalerita, eh, que, bueno, escalerita en una especie de zigzag, que ahí están los autobuses por fuera y un zigzag que, que nos lleva hasta, hasta, hasta arriba a un chiringuito, mirando a, al sureste. O sea, para, para, si tienes tiempo, pues te lees el periódico allí o simplemente tomas un café y sigues estando dentro y también fuera, si quieres, y, en, ahora, y también puede llegar gente que pasea por el parque, ¿no? Y sirve también de control ¿eh? a, a lo que pasa en el parque. <coughs> Y este es el, 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 el tamaño que tendrá el parque cuando se acabe. Ahora hemos hecho la mitad. Los caminos marrones son los caminos y lo blanco sería verde. Y estos son un poco los. El proyecto es un proyecto hecho con, con ingenierías gordas y con mucha complicación, pero que lo hicimos con dos materiales prácticamente utilizando estas láminas extruidas para ver y no ver. Y este parque que reproduce la misma geometría interior exterior es una gruta. En realidad aquí sí que hay una estética. Pintoresca, nos decían que eran bodegas de vino, dijimos que sí, pero ni se nos había ocurrido, la verdad. El, fíjate, mira que nos gusta el vino, <laughs> Eso no había ocurrido. Y, y, pero la idea es simplemente eh, con, confiar en muy pocos materiales para crear una, una idea de calidad y, una, y efectos, con, con que todo, el, todo se active con el movimiento, siempre estás en movimiento en una estación yendo, viniendo, y entonces que todo se vaya activando y de repente esas, esas lamas de destruido son transparentes y dejan ver la estructura original y de repente se hacen opacas. ¿no? Y los materiales por fuera son totalmente naturales, es tierra y arena y, y plantas. Eh, y esa, esa dicotomía yo creo que la han entendido muy bien y genera momentos más dramáticos como la bajada a las plataformas. Esta es la primera parte. Del, parque, del jardín esta es el, la estación por abajo los lucernarios con los que ahorramos el millón de euros que nos faltaba pues los ingenieros querían hacerlo todo con ventilación artificial nos ahorramos 2.000 acabados luz natural y ya está con una olla a presión si hay fuego se abren las compuertas y ya está y aquí están eh, las últimas imágenes que os quiero mostrar de esta especie de collage en las que he intentado explicar pues, pues una forma de trabajo que creemos que está basada en principios eh, de colaboración con muchos agentes, en metodologías que tienen, que arrancan con una serie de, de estudios que nos permiten al menos evitar cometer errores graves desde el punto de vista climático en las primeras fases, luego ya está el afinado en el que utilizamos todo el software que podemos y todos los especialistas que podemos, pero queremos reivindicar que el diseño termodinámico tiene una estética, una forma, una implicación social y sobre todo tiene una capacidad de hacer interactuar las escalas de la arquitectura, eh, el paisaje y el medio ambiente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.